Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bellas almas, ahí donde te encuentres. Bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez. Así me encuentras en YouTube y si no le has dado me gusta a este video y si no te has suscrito aún al canal y le has dado la campanita para que te avise cada vez que subo un video, tengo una entrevista, pues este es el momento de hacerlo, bella alma. No te dilates porque aquí hay muchísima información grandiosa y maravillosa para que estés al tanto de todo lo que está sucediendo en el planeta y en, en todas partes. Y también me encuentras en Facebook y en Instagram como Nieves la Paz Interior. También te puedes sumar al grupo El Secreto Mejor Guardado de Facebook o a mi canal de Telegram donde comparto muchísima información que obviamente, como ya sabemos, no se puede compartir por los medios oficiales. ¿Dónde me encuentras como Nieves Paz Interior? Bienvenido, bienvenida. Si eres nuevo en el canal, gracias, gracias por resonar con esta frecuencia. Gracias por compartir todos los videos. Gracias por difundir toda esta información porque definitivamente este canal sin ti, Bella Alma, no funcionaría. Entonces es muy importante para mí que tú le des likes, que difundas esta información y que la lleves por acá y a Yakuya. Y hoy eh, quiero hablarte de algo. Que tiene mucho que ver con este fin de ciclo, un, un fin ya en esta transición que ya llevamos tanto tiempo. Y con esta luna que además tenemos hoy, el día de hoy, eh, estamos culminando justamente con toda esta potente energía. Hay mucha magia en el aire, pero también culmina un gran ciclo. Entonces es el momento justamente de estar muy enfocado, de estar muy concentrado y de manifestarte, porque también las pruebas y los retos van a ser sustancial. Yo tuve pruebas y retos este fin de semana también muy intensos, eh, que ahorita les iré contando, porque realmente se está poniendo a prueba el temple, a prueba tu maestría, a prueba si realmente eh, te enganchas con todo lo que sucede o realmente permaneces en estado frecuencial neutral y entiendes que todo lo que está sucediendo está en perfecto orden divino. A mí me, me aconteció este, que fui a Puebla a una boda ¿eh? y en, a la salida de la fiesta, las tantas de la madrugada y demás, pues resulta que eh, las llaves de mi coche, igual que las llaves de tantos coches, este habían desaparecido porque habían encañonado los valet parking y se habían llevado las llaves y parece ser que es una moda para eh, realmente eh, obtener eh, extorsión y ganancias como ya sabemos en méxico se pintan solos para todo este tipo de cosas pues bueno qué creen que sucedió muchísima gente estaba como muy alterada por todo lo que lo que pasa y efectivamente bueno, las cosas que nos suceden, pues están sucediéndonos a todos, porque nadie está exento de vivir todavía en esta 3D, entonces nos pasan cosas, pero el punto no es lo que nos pasa, el punto es cómo accionamos con lo que nos pasa. Y más que accionar, es decir, accionas o reaccionas. Todo lo que te sucede tiene un para qué. Al final, bueno, les va a decir que sí, que al día siguiente nos... Aparecieron las llaves del auto, porque esto es un mecanismo que está muy estudiado por todas la, las pequeñas mafias, ¿no? Pero el asunto es realmente cómo te lo tomas tú. Y esto, justamente, muchos de los invitados este, nos decían, este, eh, me, me impresionan cómo se lo toman ustedes. Son un ejemplo bárbaro, quizá eran era las personas más grandes, y realmente el estado de madurez, el estado del temple, el estado de nada ni nadie ni ninguna circunstancia me va a sacar de mi centro, porque definitivamente en eso consiste la maestría y la transición ¿eh? en estos momentos donde hay mucho caos y donde algunas cosas todavía van a perdurar un poquito más, este es el momento de saber si verdaderamente te estás ganando tu maestría en conciencia, Estás ganando esa, ese conocimiento ya es parte de tu sabiduría y si realmente eres un ser soberano donde nada ni nadie tiene el poder de afectarte. Entonces en estos momentos donde está esta luna llena está tan intensa estamos también en un momento donde Mercurio este se pone retrógrado y con todas las, las cosas que ya sabemos que hace eh, mercurio con la comunicación y con este este momento donde hay muchísimo muchísimas situaciones que están en la sombra y que se van a poner otra vez de nuevo sobre de manifiesto pues es un momento donde se nos invita justamente a terminar ya de limpiar todo lo viejo todo lo que quede en tu sótano todo lo que lo que ya no procede porque estamos culminando el mes de noviembre, que es este mes de transición y de transformación, y también estamos cerrando un periodo muy largo de muchos años. Y lógicamente, eh, ¿qué se espera de nosotros? Pues que realmente empecemos a tener un comportamiento diferente, eh, un, un sentirnos eh, de manera distinta, porque no podemos co-crear una sociedad diferente y un mundo nuevo, si sí, funcionamos desde las viejas formas y desde los viejos eh, motivos y, y, y patrones que se estaban siguiendo. Hay mucha energía en el ambiente y hay un cierre y un ciclo completamente distinto en este pasaje. Entonces, es muy importante mantenerte enfocado, pero ¿en qué te tienes que mantener enfocado? En, primero en la alegría y en la paz de tu corazón. Entender que pase lo que pase, todo está en perfecto orden divino. No te enganches con lo que sucede. No te claves eh, a tratar de despotricar o tratar de meter eh, mala energía, porque por ahí no vas a lograr nada. Entonces, había muchas situaciones que, que ayer me decían, eh, cuando lo comentábamos, este, pero ¿y cómo le van a hacer? Ese no es mi asunto. Esa fue mi respuesta. A mí me tienen que entregar mis llaves y mi coche. Punto. Lo que tengan que hacer los demás, eso a mí no me corresponde. ¿Por qué me voy a ocupar o preocupar o gastar toda mi energía en algo que no es mi asunto, que no es mi problema, que no voy a tener que resolver yo? Bueno, pues esto es un claro ejemplo justamente de cómo muchas veces la gente drena su energía y entrega su energía para cosas que no le atañen, que no le corresponden. Entonces es justamente empezar a cargar de energía, de su propia vibración de miedo, de su propia vibración, todo lo que sucede. Y estamos en un momento que es de limpieza, que es de depuración y a nivel individual y a nivel colectivo. Lógicamente a lo que, resiste, lo que te resistes persiste y persiste mientras no lo amas, pero cuando tú lo amas, lo abrazas y entiendes que lo que está sucediendo es perfecto y que pase lo que tenga que pasar, entonces le quitas toda una carga emocional donde empiezas a hacer que las cosas fluyan y que tu emoción no influya, sino al contrario que todo empiece a fluir de forma natural, porque cuando tú le empiezas a poner tu carga emocional a todo lo que está aconteciéndote en tu vida, a veces, queriendo que te suceda lo mejor, acaba sucediéndote lo peor, porque te acabas saboteando tú solito, bella alma. Sí, sí, entonces basta justamente en ver si accionas o reaccionas, si realmente te antepones o te pospones. Y esto es en todo lo que estamos viviendo. Entonces es un momento donde, ya sea que lo miremos a nivel colectivo, a nivel individual, es un cierre de ciclo con el cual no hay que engancharse, porque realmente hay muchas cosas en las cuales no tenemos control. Entonces, si no tienes tú que hacer algo de forma puntual, en un asunto mantente al margen y mantente alejado de que la loca de la casa empiece a tomar el control y empiece a elucubrar un montón de posibilidades que generalmente son un montón de alternativas tóxicas y negativas. Entonces es un momento de mantenerse lo más posibles enfocados y neutrales. ¿eh? Entonces. Eh, dense cuenta porque en estos momentos con, con la retrogradación de Mercurio, que además gran parte de diciembre va a estar en esa situación, hay desorientación, no hay claridad, no hay enfoque, no hay en estos momentos eh, realmente la visión completa de algo. Entonces es un momento donde la gente con esta luna está desorientada, no tiene claridad en todo lo que está aconteciendo, solo puede ver una parte parcial de las situaciones y es un momento donde si no tengo clara la perspectiva y la visión, pues no es un buen momento para tomar acciones o decisiones porque lógicamente a lo mejor estás equivocado en lo que vayas a decidir o en lo que vayas a accionar. Es un momento de mantenerse con calma. Con, con neutralidad. Eh, llévatela tranquilo hasta que las cosas las tengas muy, muy claras. ¿eh? Y es un momento también donde empiezan a despertarse eh, una visión completamente distinta, porque el que ha hecho el trabajo de limpiar y depurar absolutamente todo, eh, lo que traías cargando del pasado, de viejas formas, pensamiento, de viejas heridas emocionales, este es un momento también donde vas a poder sentir, eh, si bien sientes que, que las diferentes realidades se están ya poniendo una encima de otra y que puedes acceder a líneas de tiempo más constructivas, también podrás darte cuenta que algunas personas están muy alteradas, que el sistema nervioso central también de todos nosotros está siendo reconfigurado y hay que estar más que nada usando el discernimiento y el sentido común. No nada más convertirnos en, un, en unos predicadores absolutos, sino realmente estar eh, siendo consciente si realmente te estás manteniendo en alta frecuencia o realmente estás en baja frecuencia. Y de esto depende mucho también tu sistema nervioso central, está haciendo toda una recalibración. Con lo cual hay muchas memorias que están siendo liberadas y hay muchísimos eh, nuevos caminos que se están abriendo. Algunas personas pueden sentir mucho nervio, mucha ira, mucho coraje, eh, traumas que se vuelven a poner encima de la mesa, mmm, periodos de ansiedad eh, o bloqueos en sus cosas que estén realizando, en sus trabajos, en sus proyectos, etc. Pero también hay una realineación completamente con todos sus cuerpos y con, sus cuerpo, y con su cuerpo energético, con su ser divino. Entonces, este es un momento donde eh, el cerebro estará muy activo eh, y hay que tener cuidado con que la loca de la casa no se alebreste demasiado y tratar de mantener este autocontrol para mantener esta autogestión emocional. Eh, entonces el mantener eh, la paz y mantener esos pensamientos que están todo el tiempo pululando en forma tranquila eh, el, la ansiedad hay que tener mucho cuidado con el centro cardíaco es muy importante y lo dejé en mi página hace unos días y también en mi canal de telegram eh, la activación de la glándula timo en estos momentos, porque todas esas culpas, esos resentimientos y esos miedos que están acumulados en esa glándula timo, hay que liberarlos, pero a la vez hay que activar la alegría. Entonces, todos los ejercicios que dejé que te van a ayudar a activar esa glándula timo que se encuentra entre el corazón y la garganta y que realmente representa bajar la ansiedad. Y empezar a mantenerte en la alegría para que esta glándula se active, porque ya saben que la glándula Timo, cuando somos chiquitos y, y de, de chiquitos, la tenemos grande, pero en la medida en que vamos eh, creciendo, esta glándula se va haciendo más chiquita a través de las culpas, el resentimiento, el enojo, el dolor, etc. Entonces, ahora es el momento de volverla a estimular, porque eso eh, genera serotonina, genera alegría, genera endorfinas y empezamos a estar en una alta frecuencia. Si está muy cerrada tu glándula timo, es probable que caigas en ataques de pánico, de ansiedad, de depresión. Por eso es muy importante los ejercicios que dejé en, en mi página de Facebook, eh, Nieves la Paz Interior, y en mi Telegram, Nieves Paz Interior, o lo puedes encontrar en mi página web nievesmartínez.com.mx. Ahí encuentras muchísima información y también... Muchísimos cursos en promoción que te van a ayudar en estos momentos. Y eso también va a afectar cómo tus pulmones, como algunas personas sienten como que les falta aire, y les falta aire justamente por lo mismo, porque su glándula timo también está como constreñida, todo su ser está constreñido, y este es un momento de expansión, es un momento de volar, es un momento de elevar tus alas y... Eh, de, de permitir que atrás de tus pulmones salgan tus alas y realmente te puedas desplegar en este proceso de transformación completamente. Porque lógicamente eh, sí ya es momento de dar lugar a la creatividad que está en, en todo tu segundo chakra y de permitirte eh, estar en esa sintonía, en esa frecuencia de realmente echarte a volar, de renacer, de renacer. Y este renacimiento es volver al ser, eh, el renacer es volver al ser eh, con una mente diferente, con una visión distinta. Y esto es parte de lo que en estos momentos se va a conjugar y se va a dar de forma eh, maravillosa para los que eh, estén listos. A, y, y se atrevan a alzar el vuelo, a realmente entrar en estos momentos de expansión y aunque no veas el final del camino, atreverte a volar, atreverte a expandir tus alas, eh, atreverte a, a ser tú mismo. Podrán venir muchas voces, muchas personas inclusive del pasado y muchas circunstancias del pasado que traten de influenciarte para que tomes un camino eh, que inclusive puede ser de deshonrarte a ti mismo, para hacer concesiones. Este es un momento de justamente elevar tu voz interna, tu propia verdad, y darte cuenta cómo estás integrando todo lo que te sucede y realmente hacer valer tu voz, honrarte a ti mismo. ¿eh? A veces, quizás... Algunas personas tengas que ponerte a distancia o algunas personas tengas que ponerlas a distancia. Vas a tener que tomar decisiones, seguramente vas a tener que tomar decisiones. Vas a tener que ser firme, seguramente vas a tener que ser firme. ¿Por qué? Porque también te vas a encontrar con vampiros a tu alrededor que traten de manipular tu energía y de traten de controlarlo, lo que eres, lo que haces, lo que dices. Entonces eh, te pueden hacer sentir eh, excluido, como que tengas eh, que avergonzarte de quién eres o de lo que estás defendiendo. Y este es un momento que es otra vez, son esos pequeños retos donde tu propia alma, tu propia divinidad te está diciendo: elígete a ti mismo por encima de todo y honra tu palabra, honra tu verdad, honráte por encima de todo anteponte y no te pospongas. Realmente este es el momento justamente de eh, darte la bienvenida. Porque veremos en diciembre, que no me quiero adelantar, eh, en la medida en que tu esencia crística se ponga de manifiesto, pues se van a hacer se van a destapar verdades, revelaciones y lógicamente se va a dar a luz a tu propia luz. Eh, pero es un momento justamente donde hay que actuar con responsabilidad, con impecabilidad y en coherencia total entre lo que se piensa, se siente, se dice y se hace, porque muchas personas eh, andan proclamando muchas cosas, pero se van a ir cayendo máscaras. Muchas situaciones eh, van a, a develarse, a mostrarse. Muchas máscaras se caen. Viejos dogmas se caen, eh, uh, patrones obsoletos de conducta y de, y de formas de pensar se van desmantelando, situaciones que antes no podías ver con claridad, ahorita vas a empezar a verlas eh, con una visión completamente distinta y esas verdades que se, que se van a empezar a develar eh, van a mostrar absolutamente eh, situaciones muy importantes, tanto a nivel social, político, económico y, y todo lo que estamos viendo a nivel planetario, vamos a empezar a ver ya la caída de máscaras, a ver ya las situaciones que se van poniendo cada vez más encima de la mesa. Es determinante lo que tú puedas expresar con tu propia voz y acuérdate, quedarte callado y si no denuncias algo también te convierte en cómplice. Entonces, eh, en estos momentos la energía femenina se va a hacer presente, súper presente en el planeta, y esta energía es amorosa pero determinante, donde te tengo que decir algo de manera contundente, hay que decirlo porque si no, no es amor. Si tú te callas para tratar de estar congraciado con todos los que te rodean, ay, porque si no se va a sentir mal y no sé qué, yo no quiero hacer sentir mal a nadie, porque yo soy muy empática, no, no, bella alma, eso no es ser empática, eso no es ser amoroso, eso es hacerte cómplice de situaciones tóxicas y de permitir cosas, actos o situaciones que tú sabes que no están bien. Entonces, cuidado. Porque el que calla otorga, y cuando otorgas, estás convirtiéndote en cómplice de situaciones que no son ad hoc. Entonces, aguas con eso. Entonces, hay que poner límites sanos y decir basta a la incoherencia, a la soberbia, al ego espiritual, a las inconsistencias. ¿eh? ¿Por qué? Porque también en estos momentos hay montones de gurús de la New Age y todo el mundo quiere conservar adeptos y quiere conservar todo como si fueran este, las viejas iglesias o religiones y ya se acabó todo ese tiempo. ¿eh? Sé el autor soberano de tu vida y realmente síguete a ti mismo, sigue tu voz del corazón, sigue y comanda tu propia vida, ¿eh? es decir, tu propia existencia. ¿Eh? Deja de ser ya parte del rebaño y comienza a defender tus propios principios y valores, tus creencias, porque ya es tiempo de salir del sometimiento, ya es tiempo de salir de tener ese pie en el cuello, es momento de hacer valer tu voz. Entonces, desde el momento en que tú das un paso al frente, el universo confabula a tu favor, abriéndote nuevas oportunidades que ya están abiertas y disponibles para entrar en un nuevo nivel de armonización, en una octava de frecuencia más arriba, porque en estos momentos estamos listos para vibrar más elevado, para entrar en el camino de otras realidades que están disponibles para ti, mucho más altas y mucho más elevadas, y hacer trabajos inspirados. ¿Eh? Es decir, desde el espíritu, desde el ser divino que eres, porque dentro de ti está la llave, bella alma. Eres un ser dotado de muchísimos talentos, de habilidades, de recursos que se empiezan ya a despertar y a poner de manifiesto. Empieza a concebirte como el ser divino que eres y ponte en acción. Pon, es momento de ponerse en acción. ¿eh? Es momento para muchos de poderosas elecciones en su vida ¿eh? por no haber querido enfrentar sus verdaderos sentimientos y querer seguir huyendo y escapar de de sí mismos y no mirar de frente tus miedos tus guerras internas tus heridas internas ¿eh? se han seguido ultrajando y violentándose a sí mismos muchas personas es momento donde van a decidir tomar terapias este como saben Pueden enviarme WhatsApp. Toda la información está en la cajilla de descripción. ¿eh? Y lógicamente eh, es momento de hacer este trabajo personal si aún no lo has hecho, porque el proceso ascensional es individual. No, no, no vamos a ir a ninguna parte en bola. Eso no es cierto, bella alma. Entonces tienes que estar dispuestos a dar un paso al frente, a ser auténtico, a ser genuino, porque las puertas hoy están abiertas. Pero habrá puertas que se cierren, ¿eh? y muchas otras se van a abrir en el momento en que tú estés alineado con tu verdadero propósito, que también en un momento dado será revelado en tu vida y tu alma está enderezando tu camino, tu ser, para que realmente te realinees y puedas vivir este renacimiento en perfecto orden divino. Y quería hacer, eh, quería contarles todo esto porque. Es, muy, es un momento donde puede haber muchísima desorientación. Eh, pueden estar eh, sintiendo eh, mucha desorientación, sentirse algunos muy desconectados, bastante frustrados, por momentos muy deprimidos y como si su vida en algunos momentos se hubiera estancado por los últimos dos meses. Muchas personas me, me lo han comentado y esto es parte también de empezar a sacar, limpiar, depurar, observa si tu casa está llena de cosas antiguas que no usas, porque si tú quieres que tu energía se desatasque, tienes que empezar a desatascar y a liberar cosas que estén atoradas en tu vida. Entonces, eh, si tú caminas como un barco a la deriva, pues lógicamente tienes que empezar a, com a, a comportarte como el capitán del barco, empezar a liberar cosas, personas, situaciones, creencias, pensamientos, cuantas más cosas liberes, más espacio estarás dejando para lo nuevo, porque ya se está finalizando este gran proceso de transición del de la vieja Tierra 3D y es momento de saltar a la nueva línea de tiempo que está ya disponible. Algunos estarán ya en la quinta, sexta, séptima. ¿Por qué? Porque su vibración lo amerita. No hay un límite el límite está en la forma en que tú te estés comportando entonces se nos pide cerrar completamente nuestras biografías poniendo todas la casa en orden todos los contratos compromisos todo lo celebrado en esta y otras vidas cerrar todas esas ideas y creencias limitantes que ya no son adecuadas para nuestro avance y liberarse de todas esas heridas emocionales así como todas las ilusiones que hemos generado a través del ego, y el falso yo. Es un momento de alinearse con nuestro plan divino, con nuestro propósito del alma, con nuestro propósito del ser y ir caminando eh, absolutamente en una nueva dirección. Todo lo vivido, gracias, bendecirlo, liberarlo, cerrar todo esto en armonía y empezar a caminar en este nuevo ciclo, en este nuevo proceso porque la transición como tal no es más que eh, el paso de una etapa a otra. Y evidentemente afecta a nuestras vidas, como, como cuando hay una pérdida, como cuando hay una muerte, como cuando terminas un trabajo, pero esto es parte justamente del proceso de la vida y de vivir desapegados, porque así como pasaste de la primaria a la secundaria o del kinder a, a la primaria, y sabías que esto era parte de estos procesos de transición. Va, va, dejando, va quedando atrás un viejo yo para renacer de forma constante. Y lógicamente, este proceso también es importante. Que en este renacimiento, lógicamente, te permitas soltar al viejo yo que te, te trae encadenado en muchísimos aspectos y que te permitas a ti mismo avanzar. Obviamente los cambios siempre nos zarandean, nos simbran, pero este es un momento de dejar espacio para lo nuevo, ¿eh? que todo lo viejo se vaya en amor, en gratitud y en total desapego para realmente que ocurra el crecimiento. El cambio es una ley universal ¿eh? y es necesario, es parte, ¿eh? nada ni nadie nos podemos sentir eh, en... en en equilibrio todo el tiempo, ¿por qué? Porque el cambio es la única constante que existe en el mundo. Entonces, lógicamente, lo único permanente es el cambio, como he dicho yo muchísimas veces, ¿no? Entonces, abraza los cambios, abraza la incertidumbre y realmente te estarás reconciliando con, con que todo lo que está sucediendo es perfecto y lejos de resistirte estarás cruzando la puerta. Eh, del otro lado y vivirás en plenitud con tu propia autoridad y soberanía tu propia maestría interna no reaccionando sino accionando y empezando a manifestar ahora sí que el cielo en la tierra porque ya te corresponde por derecho divino pero realmente eres tú quien tiene que acceder a él ¿eh? y tienes que dar el paso en la dirección adecuada bella alma es un momento muy relevante el que estamos viviendo como humanidad estas próximas semanas van a ser súper intensas. Eh, vamos a empezar a, a partir de diciembre a sentir un poquito como que, como que todo baja, pero dependerá mucho de tu propia frecuencia y vibración, Bella Alma. Quería dejarles este video, quería dejarles esta información. Háganme saber cómo se han sentido, háganme saber cómo se están sintiendo, qué es lo que están viviendo en estos momentos, porque tu opinión es muy importante para mí, Bella Alma. ¿Mm? Me encanta, les mando un fuerte abrazo de mi corazón al suyo y nos estamos viendo en esta semana. ¿eh? Y por supuesto, cada, con cada uno de los invitados durante toda la semana. Bendiciones infinitas, nos vemos, bellas almas.